tenemos el enorme gusto de saludar a un colega y amigo, y bueno, mi anfitrión en la oportunidad que estuve, y me encantaría ir más veces, en Quito. Periodista de Telesur, fue director del diario El Telégrafo, autor de muchos libros, entre otros alguna investigación sobre Chevron, sobre Wikileaks, una novela que me encantó, que se llama La ceniza del adiós. Está en línea Orlando Pérez. Orlando, aquí estamos Eduardo Bior y Hugo Bullman. ¿Cómo estás? Hola, Hugo, qué gusto escucharte de nuevo. Por supuesto, cuando quieras, sabes que ser anfitrión contigo es algo especial, es particular. No me olvido de tu visita. Y también, Eduardo, un abrazo enorme a la distancia. Espero que estén bien, que se cuiden mucho, que la pandemia no discrimina por ahora. No, no discrimina. Y vos sabes que, claro, son tantos los temas que podemos conversar con vos que no sé si empezar por la pandemia allá, por tu conocimiento de Argentina y tu trato frecuente con políticos acerca de cómo estás viendo el proceso. Así que trataremos de ir desgranando cada cosa. Empecemos por Ecuador ahora, por cómo está tanto el tema de la pandemia como políticamente. Bueno, te cuento que lo de la pandemia es doloroso para los ecuatorianos en general, porque efectivamente es como el tercer o cuarto país con el mayor índice de letalidad, es decir, es el país que mayor muertes por número de habitantes tiene, está detrás de México, de Canadá, y eso obviamente constituye un problema que lastimosamente al mismo tiempo no es valorado, ni siquiera constituye la prioridad del gobierno. Si tú ves los medios de comunicación tradicionales y escuchas a los funcionarios y al propio presidente Lenín Moreno, han tenido, voy a decirlo con estas palabras, aunque sea un poco grosero, la desfachatez de decir que es el país que mejor ha manejado la pandemia en América Latina, lo cual es una vergüenza que lo digan, porque en la práctica las cifras, los datos, las imágenes dolorosas que supongo ustedes han visto, sí, dicen todo lo contrario. Absolutamente. Por otro lado, también es cierto, y por otro lado también es cierto que el sistema de salud pública está deteriorado, los médicos no han sido pagados a tiempo sus sueldos, han muerto muchos médicos, enfermeras, especialistas que han tenido que afrontar esta situación, los estudiantes que hacen sus prácticas ya en hospitales y clínicas en general tampoco han recibido sus pagos. Entonces es muy doloroso y lamentable, y aquí lo que se impone, por lo que veo, por lo que además expresan en los medios de comunicación, que se impone quita capital, es decir, no importa que se mueran los obreros, los albañiles, los campesinos, lo importante es que exista comercio, que haya producción, porque los grandes capitales requieren inmediatamente de liquidez financiera para poder subsistir. Nadie la niega, nadie dice que no, pero hay unos límites para eso que se tienen que respetar. Y por supuesto el otro elemento de esta crisis de la pandemia es que mientras el gobierno es muy cumplido, muy disciplinado en el pago de la deuda externa, ha pagado casi más de 1.400, 1.500 millones de dólares, según dicen los expertos. En cambio, para la atención de salud es bien tacaño, es decir, escatima esfuerzos a los gobiernos locales, es decir, municipios, prefecturas, parroquiales, les debe más de 1.200 millones de dólares. Algunos hablan que ya ha pagado algo, que sería entre 900, pero asimismo 900 millones de dólares es mucha plata que le debe a los gobiernos locales, a las prefecturas, a los municipios, para que puedan atender las urgencias que tienen sobre la marcha. Así que es muy doloroso por ese lado el panorama de la pandemia. Digo esto sin contar, porque ya es un tema mundial, la cantidad de muertos que se pudieron salvar, la cantidad de personas que quedan con las secuelas de la pandemia, que además pierden sus trabajos, quedan sin recursos para poder subsistir con sus familias. Entonces, lo que se pudo evitar con una política social humanista, pues no se cumplió en el Ecuador, y lastimosamente hay caras y rostros responsables de eso. Orlando, te saluda Eduardo Bior, ¿qué tal? ¿Qué tal, Eduardo? Qué gusto escucharte.
¿Cómo estás? Escucha, ustedes tienen elecciones presidenciales el próximo 28 de febrero. ¿Cómo repercute este desgobierno en la campaña electoral? Una precisión, las elecciones son el próximo 7 de febrero, la primera vuelta. Si es que no ocurre una segunda vuelta, pues hasta ahí llegaríamos, y la segunda vuelta está pensada para los primeros días de abril también. Mira, el proceso electoral, lastimosamente, y digo, esto es doloroso que nosotros lo estemos comentando, ha tenido una serie de barbaridades jurídicas, de unas irresponsabilidades de parte del Estado ecuatoriano, un sinnúmero de acciones de orden dictatorial, irresponsable por parte de el Consejo Nacional Electoral, que está controlado prácticamente por el vaquero Guillermo Lasso, por el líder de la derecha ecuatoriana, que es Jaime Nebot, y por supuesto por el propio gobierno a través de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Esto ha dado lugar a que, por ejemplo, ahora, estos instantes, mientras conversamos, estoy viendo desde la ventana de mi oficina la movilización que hay en este momento de decenas, de centenas, diría, de personas que son partidarias de la candidatura presidencial de Andrés Arauz, que se movilizan hacia el Consejo Nacional Electoral para reclamar que se respeten las normas mínimas de participación política y electoral de parte de ciudadanos, de movimientos políticos en general. ¿Por qué es esto? Porque han salido los voceros del gobierno y además, lastimosamente también, algunos periodistas y analistas que parecerían alquilados para hablar de estas cosas, diciendo que el binomio de Andrés Arauz y ahora con Carlos Rabascal no tiene por qué ser inscrito porque habrían violentado normas básicas, lo cual es insostenible por cualquier punto de vista, porque incluso en la lógica política común y corriente, si es que habrían incumplido, lo cual no es cierto, insisto, alguna norma, eso se repara con algunas acciones de orden legal que también se tiene derecho para eso. Entonces, en este momento hay una manifestación enorme, ustedes la podrán ver después en redes sociales, si hace falta, se ven alrededor de unas 6-8 cuadras de personas con banderas reclamando que se respete el derecho de participación electoral de la candidatura de Andrés Arauz para la presidencia. Esto digo porque, así como en Bolivia en este momento y hace unos meses atrás se quiso anular la participación de Lucho Arce, ahora se hace lo mismo con Andrés Arauz. Y creo que la fuerza de la participación política, espero yo, permita que haya esa participación. Porque si no sería una elección, Eduardo, que no tendría ningún sentido, porque el señor Guillermo Lasso en las encuestas le va muy mal, en las negativas, como hablan las personas que manejan este tipo de estudios, es muy altas. Él ha co-gobernado con Lenín Moreno, ha sido partícipe de la aprobación de leyes, él ha sido el impulsor de algunas políticas, por ejemplo, como el pago de la deuda externa, una desastrosa ley humanitaria que llevó al desempleo a decenas de miles de personas, se calcula que hay 500,000 de personas desempleadas por causa de esa ley, y también, por otro lado, lo que ha hecho últimamente, por ejemplo, es la liberación de los precios del petróleo, o sea, que ahora la empresa privada además maneje los precios del petróleo. Y por otro lado, la liberalización de las tasas de interés para los créditos bancarios en plena crisis. Es decir, que las de pequeñas empresas, incluso las grandes empresas, no podrían contratar créditos porque están sometidas a unos intereses muy altos que solamente favorecen a los bancos, de los cuales, por supuesto, son parte los que siguen a Guillermo Lasso y el gobierno actual. Entonces, en ese marco, unas elecciones tramposas, con obstáculos, con trampitas legales, en un marco de una pandemia y una liberalización económica, obviamente pone muy complicada la situación. Y por último, si es que tienen alguna pregunta para precisar, también con un Consejo Nacional Electoral que le permite todo lo que el señor Guillermo Lasso dice, hasta el punto que en una entrevista uno de los vocales dijo que fue puesto por él para defender los intereses de estos partidos políticos, lo cual ya parecería que no tiene vergüenza alguna, sin vergüenza alguna hacen cosas que intentan un solo objetivo, que no gane las elecciones o no retorne al poder la Revolución Ciudadana, y que obviamente sea Guillermo Lasso o cumplan el sueño de Guillermo Lasso
de ser presidente del Ecuador, a pesar de su edad, a pesar de la enfermedad que tiene, que le impide caminar normalmente, a pesar de que la ley, incluso me faltaba este gran detalle, dice que no puede ser candidato a la presidencia o optar a un cargo público si se tiene plata en paraísos fiscales. El señor Guillermo Lasso y su familia lo tienen. Entonces, fíjese en eso, para un drama bastante espeso, bastante difuso. Ahora, hace unos 2 semanas aproximadamente, Orlando, yo tuve oportunidad de conversar largo rato con Carlos Rabascal. Él me decía que creía que el pueblo iba a manifestarse tal como vos lo estás describiendo en este momento. ¿Vos crees que una manifestación popular puede llegar a torcer el brazo de la Cámara Electoral? Yo aspiro que no haga falta eso, porque lo que tiene como obligación el Consejo Nacional Electoral del Ecuador es cumplir con la ley, y la ley dice claramente que se permita la participación electoral cuando, por ejemplo, el binomio, por alguna razón de orden jurídico, esté limitado o esté impedido. Ese es el caso de Rafael Correa, que estaba inscrito para ser candidato a la vicepresidencia, y por la sentencia apresurada que se hizo para impedir su participación. Imagínense, solamente les pido un minuto para explicar. El expresidente Yamín Maguad, que está juzgado por peculado, lleva 20 años un juicio, y la etapa de casación lleva 3 años y no ha sido todavía sentenciado. El caso del presidente del Ecuador, Rafael Correa, se resolvió en 17 días. Esa es la gran diferencia, y bueno, eso es lo que ya más o menos se conoce. Pero como Rafael Correa, en este proceso ilegal, apresurado, velocísimo, se resolvió en 17 días, está impedido para ser candidato a la vicepresidencia. Y la ley dice que en 48 horas, después de que se verifique que está impedido, podría reemplazarlo con otro. Y ahora están señalando estos medios de comunicación de la derecha, los juristas de la derecha, que como no se pudo inscribir Rafael Correa y Rabascal no participó en las primarias, lo cual también es mentira, no podría inscribirse el binomio completo. Entonces ahí sí es una barbaridad, una procacidad política, si quieren llamarlo de alguna manera, que me imagino que Carlos Rabascal te comentó, Hugo. Sí, claro. Llama la atención, Orlando, cómo se repite la coincidencia entre el desmanejo de la pandemia y este tipo de trampas a los procesos democráticos. Es el caso de lo que sucede en Bolivia, es lo que se está temiendo en muchos aspectos respecto al referendo chileno del 25 de octubre, es lo que se puede ver con una cantidad de candidaturas en Brasil para las elecciones municipales del 15 de noviembre. ¿Cuál es la relación que ves? Porque es muy significativo. Los mismos que desmanejan la pandemia, los mismos que tienen una política económica neoliberal, son los que después aplican métodos proscriptivos o deformando la voluntad democrática en las elecciones. Claro, Eduardo, a mí me parece que ahí se ha ido forjando una corriente y una estructura desde el orden político, jurídico y también mediático, que no hay que dejar de lado, para primero forjar estos procesos, es decir, ir por encima de las leyes, y ya sabemos las consecuencias que tiene, porque lo de Bolivia, de verdad que es un insulto a la inteligencia, es un insulto a la historia, en general ya sabemos de eso, pero en el caso ecuatoriano también se fueron creando condiciones muy manipuladas, estirando la ley, en algunos casos violando la ley para impedir la participación política, pero sobre todo para proscribir políticamente a figuras como Rafael Correa, o en su momento, como fue una gran alternativa que se pensaba que podía ser, Jorge Glas, que ahora está preso. Entonces, evidentemente hay un conjunto de acciones que, te digo, de verdad, son producto de cierta enajenación política, ya. No me cabe otra palabra, porque lo que hace Donald Trump, por ejemplo, al mentir sobre su declaración de impuestos, lo que han hecho sobre algunas acciones ya de orden mundial, como forjar documentos para invadir Afganistán, para bombardear Irak, para decir que, por ejemplo, en Venezuela hay misiles iraníes o cosas por el estilo, que
insultan a la inteligencia común y corriente. En los casos concretos como los de Ecuador también han pasado cosas de esas y se siguen haciendo. Es decir, el señor Lenín Moreno, si ustedes revisan la publicación del día de hoy del diario El País de España, recibe información que una empresa de seguridad de origen española, contratada por servicios de inteligencia estadounidenses, le pasaba sobre las actividades que realizaba, que realiza en su vida privada o particular, Rafael Correa en Bélgica. Esta publicación es a propósito de una denuncia de que esta empresa de seguridad pinchó los teléfonos de las hijas de Rafael Correa y las, además, las redes sociales de las hijas para sacar información de lo que él comentaba con sus hijas. Y esta información la trasladaban a Lenín Moreno, dice el diario El País. No estamos hablando de un diario de izquierda, no estamos hablando de un diario bolivariano, ni nada por el estilo, sino una investigación del propio diario El País, que nadie duda que también es copartícipe de esa visión ideológica liberal, neoliberal o como lo quieran llamar. Es decir, han ocurrido una cantidad de cosas que son ya producto de una arremetida que pasa por organizaciones de derechos humanos, entre comillas, de agencias de desarrollo, de ayuda, de colaboración estadounidense, y también por servicios de inteligencia que han ido forjando todo este tipo de cosas. Ustedes saben que Rafael Correa está juzgado a 8 años de prisión por ser causante de influjo psíquico que llevó a sus funcionarios a actos de corrupción y que además por haber supuestamente recibido $6,000 en su cuenta de ahorros, lo cual es absolutamente comprobable de que fue su propia plata la que él pidió prestada y después pagó $6,000 de un fondo común que había en la presidencia para momentos de emergencia. Es decir, todo este conjunto de cosas te ponen a pensar hasta dónde hemos llegado a niveles de enajenación política, ideológica, jurídica, para también, además, consecuentemente, convencer a ciertos sectores de la clase media, ciertos sectores de la prensa, de que efectivamente hay unos monstruos detrás de cada líder, como Evo Morales, como Lula, Cristina, Rafael Correa o Nicolás Maduro. Es decir, hemos llegado a un momento en el que lamentablemente nos toca vivir pensando o que nosotros estamos locos y no entendemos la realidad, o que ha sido tal bien armado todo este andamiaje. Incluso ya hay científicos que analizan eso, sociólogos que analizan eso, que llevan a niveles de enajenación para proscribir políticamente a una figura que el único pecado que cometió, como con otros más, fue primero generar bienestar para la gente, pero segundo y fundamentalmente no someterse a esos signios y a esos aparatos de inteligencia del sector financiero, bancario y oligárquico de nuestro país. Sí, 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 como decía en su momento Lula, la culpa por haber dado un plato de comida a los brasileros, ¿no? Decime una cosa, Orlando, no me gustaría despedirte sin antes que me des tu opinión sobre cómo ves el proceso que está viviendo la Argentina con Alberto y Cristina. Mira, como tú sabes, Hugo, yo quiero muchísimo a Argentina. Lastimosamente por la pandemia no he podido ir este año, yo siempre he pasado por ahí 2 o 3 veces al año por actividades, por amistades, por trabajo, y Argentina para mí es uno de los países en los que me siento muy... Y me gusta caminar por las calles de Buenos Aires, me gusta visitar sus librerías, el teatro que tiene Argentina, para mí es un país al que añoro y quiero muchísimo. Y como veo las cosas, evidentemente el triunfo de Alberto Fernández también ha dado lugar, y no digo el triunfo electoral solamente, porque si fuese solamente por eso ya sería bastante, sino por el triunfo en su discurso, en su relato político, en su carisma. Es un triunfo que incluso atrae a personas que no estuvieron con el kirchnerismo necesariamente, y ya veo que efectivamente se van ya consolidando corrientes para desestabilizar su gobierno. Me preocupa mucho que de aquí a poco tiempo se repita lo que, por ejemplo, mañana se celebra 10 años del intento de golpe de Estado que ocurrió contra Rafael Correa por parte de la policía de acá del Ecuador. Ojalá no ocurra eso, pero ya veo que se van haciendo intentonas, desistimientos, ensayos de desestabilización que no, ustedes sabrán más que yo, que no están ajenos
a esos grupos de poder que se sienten retados o al mismo tiempo desplazados de la lógica tradicional en la que quisieron instalarse. Es decir, aquí mandamos a través de personas o personalidades a las cuales les pagamos o las tenemos a la mano. Y el otro elemento que me preocupa mucho también, y veo con gran escepticismo, es que en esa lógica entran de nuevo los medios a constituirse en esos espacios. Digo los medios concentrados, que ustedes saben perfectamente a quién me refiero, que empiezan a construir ya relatos mediáticos o narrativas mediáticas en las que ya empiezan a generar dudas y sospechas de no solamente la honorabilidad de Alberto Fernández, de Cristina, sino que empiezan a crear o a generar ensayos para sospechar que lo que está haciendo no es precisamente para beneficio de la población, sino para enriquecimiento, y otra vez aparecerán los cuadernos, los testigos forjados, etcétera, etcétera. Entonces, todo este panorama me preocupa mucho, de verdad. Orlando, te mandamos un abrazo muy grande agradeciéndote estos minutos que nos concediste. Gracias a ustedes, ya saben, cuando quieran, y ojalá nos podamos ver físicamente pronto. Ojalá pronto. Acá, allá, bueno, en ambas partes, ¿no? En algún momento de visita por acá. Ah. Tengo un par de discos de tango más para darte, nuevos. Ya sabes. Qué bueno, gracias. Ahí los tengo a la mano, siempre los llevo. Un abrazo muy grande, Orlando. Gracias, Eduardo, Hugo, y a la audiencia que ustedes tienen, que me encantaría. Pero les mando un abrazo. Piensen mucho también.